la zona de Los Pinos y nos acaba de informar un agente medioambiental que posiblemente el fuego haya empezado abajo, en la zona de la fábrica. Nos dicen que el fuego en la parte aquí, en la parte superior, lo tienen ya sujeto y los helicópteros y las cuadrillas están intentando desde el aire apagarlo en su parte inferior. Está cambiando el viento y lo tenemos ahora totalmente en contra. Y es probable que el fuego suba, por eso han pedido refuerzos para esta zona superior de Los Pinos. Vamos a intentar descender para ver cómo está el fuego a media altura. Trayendo manguera. Oye, manda a la gente que traiga manguera. ¡Manguera! ¡Carlos! Nos acaban de informar los servicios del Parque Provincial de Bomberos que esta es la cola del incendio y que aquí lo tienen drásticamente controlado. Se acaba de avivar el fuego en la cola del incendio por el viento y como pueden ver las llamas están a escasos metros. ¡Agua! El fuego ahora mismo se ha metido en el recinto juvenil de la Canaleja, en el albergue, donde hay una excursión de niños. No sabemos cuántos son ni qué edad tienen. Lo intentaremos averiguar a lo largo de la tarde, pero por lo que sabemos, cuando veníamos hacia el incendio, estaban evacuando esos niños por el atajo dirección Candelario. Eso es todo lo que podemos decir de momento. Así ha quedado el albergue de la Canaleja, totalmente vacío. Ante los avisos de los servicios de emergencias, han optado por abandonar casi todo dirección Candelario el campamento. Como se puede ver claramente la imagen, las llamas han llegado hasta las puertas del depósito de agua, aunque gracias a este camino los hombres de Trash han podido controlar el avance, pues el impedimos este camino, es el que ha servido de cortafuegos para que estos hombres hayan podido llegar a tiempo con las mangueras e impedir que el fuego se propague más. Eso es la pared, lo para. Nos encontramos en una zona crítica del incendio, en la parte del depósito del
agua de abastecimiento de Béjar y todas las fuerzas de contención del incendio están a la espera de la intensidad que pueda tener el fuego y de si será capaz de cruzar el camino que separa un bosque. Las cuadrillas de bomberos en este momento están abandonando la zona del depósito del agua, ya que las llamas del fuego parecen imparables a esa altura con el equipamiento que lleva esta cuadrilla, y están subiendo para intentar bloquear las llamas en un punto más alto. Las cuadrillas de bomberos en este momento están abandonando la zona del depósito del agua, ya que las llamas del fuego parecen imparables a esa altura con el equipamiento que lleva esta cuadrilla, y están subiendo para intentar bloquear las llamas en un punto más alto, donde tengan también el apoyo del hidroavión. Esta es la imagen que está dejando el fuego a su paso en una zona que ya fue castigada con antelación por otro incendio. Y es que, según nos comentan los servicios de emergencias, la fábrica que hay justo debajo es una auténtica escombrera y es el epicentro de todos los incendios y de los pequeños focos que se producen en este monte.